van directo a la bahía. Esta contaminación, pues provocada por nuestra Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo. Aquí está como este canal que antes estuvo clausurado cuando se hizo la planta de tratamiento de Salagua, lo volvieron a abrir o se destruyó con las marejadas, y toda esta agua, aquí lo pueden ver, sin tratar, aguas negras, se están yendo hacia la bahía. Aquí abajo del distribuidor vial está ahí la contaminación tan visible. Aquí está la parte donde viene del barrio Zapatito. Estas son las instalaciones del Deportivo de Pesca Manzanillo, y acá pueden ver el distribuidor vial, cómo está a un costado del distribuidor vial este tiradero de aguas negras, que ya tiene mucho tiempo y que es mucho el flujo, metros y metros cúbicos por segundo de aguas negras que proceden del centro de Manzanillo y que no van a la planta de tratamiento de Salagua.